Las plataformas están en constante cambio. Muchas veces yo dije que nosotros somos parte del experimento que ellos están haciendo para tratar de entender un poco mejor el mercado. Despidos, aumentos de precio y muchas cosas más que han surgido de noticias entre esta semana y la que pasó, te la cuento en este video. ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo les va? Yo soy Gorriti, este es mi canal y ustedes son bienvenidos como siempre. Así es, las plataformas de streaming siguen dando que hablar. Hemos adelantado un poquitito la información al directo que hice el día de ayer, que si no lo viste, no te perdiste mucho porque todo lo que podía salir mal en un directo salió mal, pero no importa, yo acá te voy a hacer un resumen. Por un lado tenemos noticias de nuevo sobre HBO Max, sobre Warner Brothers Discovery y un poquito de calma dentro de tanta inquietud y un poquito de inquietud dentro de ninguna calma porque no hay ninguna, ¿sí? HBO Max, por lo menos en Latinoamérica y en España, va a subir de precio, ¿sí? Va a tener un incremento que no supera el 7% de lo que es contando la anualidad de la suscripción a la plataforma. Y acá surge la duda de por qué este aumento, justamente en un momento en el cual la misma compañía acaba de avisar que esta marca, que esta plataforma HBO Max va a desaparecer. ¿Por qué el aumento ahora? Hay que tener en cuenta varios contextos, ¿sí?, en los cuales estamos todos, ¿sí?, nos vemos afectados. Hay una inflación mundial en la cual nadie le puede escapar y yo la atribuyo a este aumento. Este aumento viene de mano de eso, ¿sí?, porque si no, no meritaría que haya un aumento para una plataforma. Viste como cuando te tira Netflix, aumentamos el valor porque estamos trabajando para llevarte mejor contenido y más contenido, y sabemos que este no es el caso de HBO Max, ¿sí? Así que bueno, HBO Max va a aumentar un 7% aproximadamente aquellos que tienen la membresía con el 50% de descuento a perpetuidad. Quédense tranquilos que eso lo siguen teniendo, ¿sí? No hay ningún inconveniente con eso. Lo que sí es que va a variar un poquitito de acuerdo al país donde vos residas y por donde la tengas contratada, si a través directamente de HBO Max, a través de un tercero como puede ser Mercado Libre, entre otros que hay un montón. Y si sos de Argentina, tené en cuenta que a eso le tenés que sumar un 75% de impuestos. Si al valor real que te presenta HBO como valor final sin impuestos, le tenés que sumar un 75% para que te dé en verdad lo que vos vas a sacar de tu bolsillo todos los meses. Muchos me han preguntado con todo este tema que está surgiendo de HBO Max, ¿qué conviene, si renovar el plan anual o mantenerlo trimestral o por mes? Y yo te recomendaría, pero yo te lo recomiendo, que lo hagas a través del plan mensual o trimestral como mucho. No apuestes tu dinero a una plataforma en la cual no se sabe. Si bien sabemos que durante mediados del año que viene va a llegar la nueva fusión, la nueva plataforma entre HBO Max y Discovery, como está todo muy ahí, todavía no se sabe bien cómo va a ser la migración, cómo va a ser este periodo, esta ventana que van a hacer para que migres a la nueva plataforma, yo te recomendaría que nada, la contrates por mes, y si te quieres arriesgar y te gustan los riesgos, bueno, contrátala y después contame a ver cómo fue tu experiencia. Si seguimos con noticias de HBO Max, también te tengo que contar que lejos de ese 70% de empleados despedidos que se había dicho cuando comenzaron todos estos rumores, que varios se han concretado, Warner Bros. Discovery por el momento despide a un 14% de empleados de HBO Max, ¿sí? Que esto le tendríamos que sumar la gran cantidad de ejecutivos que ha despedido un par de meses atrás, ¿sí? Porque lo dije un montón de veces y lo vuelvo a decir ahora, cuando ocurre una fusión hay mucho de todo. En el sentido de empleados, sí, hay dos presidentes ejecutivos, dos vicepresidentes ejecutivos, dos secretarias del vicepresidente ejecutivo, etcétera, etcétera, etcétera. Vos me entendés. Bueno, comenzaron con lo que son los escalafones más altos en un momento, sí, contenido regional, presidentes, que esto, que el otro, se nos fue. Un besito, querido Luis Durante, queremos mucho, vuelve pronto. Y ahora comenzaron con departamentos creativos, sí, y con gente que estaba trabajando en proyectos para HBO Max, que ya es... Suene feo o no suene feo, indispensable. Sí, son empresas, somos números y esto siempre va a ser así. Así que todo lo que era HBO Max, que se dedicaba a contenido no guionado, o sea, reality shows, documentales, etcétera, etcétera, no va a trabajar más en la empresa. Estaba parte, sí, de HBO Max. Y se va a encargar de eso Discovery, que es la que sabe en realidad hacer esto. Recordemos que Discovery es una marca en la cual se basa su trayectoria y todo su contenido en
documentales, en realities. Así que bueno, es como que dijeron, dejen a los que sabemos más, a los que tenemos más experiencia, vamos por este lado y el resto, bueno, a casa. Lo que es el contenido de HBO, sí, contenido de HBO, HBO Originals, HBO Originales o Originals o como quieras decirle, eso no se toca. Y se ha dicho que se va a meter un presupuestito un poquitito más alto ahí. Casey Bloys le dijo en una carta que esta es una decisión extremadamente dolorosa, pero bueno, la compañía está yendo hacia un lugar y hay que acompañar a la compañía, valga la redundancia. Y si estas decisiones, bien, siempre son feas de tomar, y por más que hay gente humana ahí tomando estas decisiones, nada, debe ser un poquitito chocante. Si nos vamos para el lado de lo que es DC, lo que es todo este universo, la noticia buena, por decirlo de alguna manera, es que Ezra Miller se pronunció y dijo que necesita ayuda, necesita admitir sus problemas y que va a trabajar en ello. Bueno, esto debería ser una noticia muy importante, salvo que antes no nos hubiésemos enterado que Zaslav había puesto tres escenarios para la película. Uno de ellos era en el que Ezra pedía ayuda, reconocía sus errores, etc. y participaba de todos los eventos previos al lanzamiento de la película. La otra era que reconocía, pero a través de la ayuda, no participaba de los eventos. Y la otra es que Flash se cancelaba. Bueno, Ezra se pronunció, no sabemos si esto es una movida para darle impulso a la película o no. Lo importante sería que de verdad tome esta ayuda, ¿sí? De que se haga tratar y que trate de estar mejor, que es lo que todos queremos. Y por el momento, lo que sería The Flash va a darle ahí con todo y va a salir. Esperemos, por ahora. Vos viste que con DC nunca se sabe. Y por otro lado, seguimos metiéndonos en todo este universo Warner Brosiano, Discoveriano, HBO Maxiano, sí, porque ¿qué pasó con CW o CW o como quieras decirlo, sí? Nada, se vendió de una forma muy rara porque la persona, o la empresa mejor dicho, que lo compró, la compró a cero pesos. Me encantaría comprar cosas así. Y en realidad vienen cambios importantes en cuanto a lo que es CW y todo lo que marca ese canal. ¿Quién la compró? La compró Nexstar. Nexstar es esta empresa que dice que CW va a ser rentable recién en el 2025. Van a hacer recorte de presupuesto, de nuevo recorte de presupuestos. Se van a tomar ciertas cositas ahí que vos decís, voy a perder esto, sí, y otras que no. Sí, a ver, la compañía en realidad lo que va a tomar es el 75% de lo que es CW y el resto, ¿sí? El 25% se divide en 12,5 y en 12,5 entre lo que es Warner Brothers Discovery y Paramount Global, sí, que eran estas empresas las que estaban a cargo. A ver, vos me decís, pero ¿cómo compré una compañía en cero pesos, cero dólares, cero acciones? Sí, no valía nada, pero dijeron, para, toda esta deuda, todo este quilombete que tiene, nos hacemos cargo nosotros. Por lo menos el 75% del quilombo nos hacemos cargo nosotros. Ahora, una cuestión polémica, si se quiere, una cuestión media rara, es que vos estás comprando un canal con contenido para generalmente adolescentes y adultos mediana edad, nosotros, los pibes. Pero la gente de Nexstar quiere convertirlo en un canal para mayores de 58 años. A ver, esto se entiende de una forma media rara, pero a ver, si llegamos a ponernos en la cabecita un poquitito de ellos, lo que sugiere es que, nada, si bien el contenido está hecho para un público más joven, los canales de televisión ya no son vistos por este público más joven. Los últimos encendidos en la audiencia en prime time, la verdad es que los números son deplorables, ¿sí? No tienen sentido y se nota que no es sustentable, hace mucho tiempo que no es sustentable. Entonces dijeron, bueno, nosotros compramos, nos hacemos cargo de todo, pero va a estar orientado el contenido a un público adulto mayor. Y acá lo que vos me vas a decir, che, ¿por qué no compraron un canal con contenido para mayores y no hacer tantas modificaciones? No lo sé. La cuestión es que Warner por un lado se sacó un quilombito bastante importante con esto. Por el momento, hasta el 2023 se van a mantener el tema de guiones y todo lo que se venía proyectando, pero sí va a haber mucha reducción de costos y, ¿sí?, de gastos de producciones, así como también recorte de personal. El recorte personal está a la orden del día. Déjame en los comentarios qué te pareció a vos estas noticias, cuál es la que te impactó un poquitito más. Bueno, y básicamente muchas gracias por haber llegado hasta el final del video. Seguime en las redes sociales que figuran acá abajo.
Yo te voy a dejar un abrazo gigante. Gracias por haber llegado hasta acá. Te voy a dejar dos videitos más también para que veas. Y nosotros nos vemos en un próximo video. Claro que sí. Este sábado directo a las 22 horas. Sin más nada que decir, te saluda Gorriti.